poco a ubicar, no se había visto nada. Hace un tiempo atrás estuvieron dos hermanitas allá, vestidas de blanco. Se nos tomó una semana rezando con nosotros y ahí me agarraron medio de sorpresa. Yo tenía la esperanza de, en los días siguientes de eso, iba a hacer el capítulo general. Ya llevaba 21 años como presidente de la Federación que abarca Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Son 18 casas, son unas 150 monjas, unas 100 monjas. Yo esperaba que ya iba a concluir, tenía casi la certeza, pero que se ve que más que mérito personal hay escasez de personal. Entonces me volvieron a elegir, entonces se me complicaron las cosas porque tuve que empezar con las visitas canónicas de vuelta. Pero dije, bueno, esto realmente es lo que me gusta, estar con ustedes. Y sé que lo que uno puede decir, en general se olvida, yo lo mismo que piensen un poquito en su propia escuela primaria cuando eran niñitas, lo más probable es que todo lo que se le enseñaron uno lo olvida, pero la persona, pues esa no se olvida. Entonces creo que eso es lo importante. Creo que con Jesús pasaba un poco lo mismo. Entonces, en primer lugar, me pidieron un tema muy concreto que es el de la... A los monjes nos gusta llamarlo lección divina, que es distinto simplemente de la lección. La lección divina es una manera, yo diría, de acercarse a la palabra de Dios. Pero voy a empezar con un cuento, para no perder la costumbre. Siriaco, ¿se acuerdan de ese paisano que vivía de los muy grandes, ese como quien tira para allá, donde estaba la tranquila de la estancia vieja, donde supo estar la entenada, que después fue de... Bueno, Siriaco viene a visitarlo a Nemesio. Nemesio estaba trabajando en la chacrita. Había arado con mancera el terreno, lo había prolijado bien, había hecho unos surcos, y ahí estaba, agarraba el poncho así, por las dos puntas, metía la mano en el poncho, así con el taco, una cosa así, echando un paso más allá y de vuelta así, hasta el final del surco. Viste como el paisano tiene siempre un tiempo para pensar y otro para seguir pensando. Esperó, siguiendo, iba por surco con el hijo, por el lado, Nemesio, que venía desde acá. Y como a la hora de algo, cuando está por terminar el tabloncito, lo ve a Siriaco. ¡Hola, Siriaco! ¿Qué estás haciendo? Dice, acá estoy, dice, hace mucho, desde que empezaste casi. Uy, si me hubiera dicho no, quería ver. Dice, ¿he visto qué andas haciendo? Dice, sembrando. ¿Sembrando? Dice. ¿Y qué estás sembrando? Melón. ¿Melón? Si yo no he visto que no echabas nada a él. Ah, no, que estos son melones sin semilla. Entonces él creía que para que nacieran melones sin semilla, había que hacer todo como si sembrara melones, lo único que no había que poner la semilla. Eso pasa un poco con la lección. Yo creo que la lección es un encuentro con la palabra de Dios. Y pretender hacer lección sin el Espíritu Santo es como sembrar melones sin semilla. Ese para mí es el problema primero que tenemos con el tema de la lección. O sea, para poder, yo diría, hacer lección hay que conectarse. Yo vi a alguno de los hijos que es muy lindo, por ejemplo, el signo del mate es muy bonito. El otro día, la Andresina me mandó un PowerPoint. Era una serie de figuritas, y decía la diferencia entre la televisión y el mate. Dice, cuando estás solo, la televisión no te deja pensar, el mate te hace pensar. Cuando estás en grupo, la televisión no te deja hablar, el mate te permite hablar. Entonces, la diferencia. Yo diría que la lección es un poco eso: cuando estás solo, te ayuda a pensar, y cuando estás en un grupo, te abre y te ayuda a hablar. Y como dice la vecina, si estás apurado, déjalo para después. El mate, si estás apurado, déjalo para después. Había hecho recuerdo cuando vimos los campamentos, una crueldad, pero cuando había uno nuevo, así que no sabía mucho de mate, era darle un mate medio ligerito, ¿viste? Así, bien caliente, pero así como que yo, es decir, metele que somos muchos. El tipo se pegaba una quemada. Me gustó mucho los colores de la cajita, pues son de Peñarol, ¿vieron? Claro, por eso digo, y esta noche jugamos con Nacional, así que, además, Monseñor escuchaba Colassi, que es mi gran amigazo,
de Uruguay, Peñarol, se cuenta toda una historia. ¿Cuál fue la primera sonrisa? Bueno, no sé si conocen los colores de Peñarol, acá hay uruguayos, pero calculo que son de Nacional. Negro y amarillo. Ah, sí, pero lo dejo. No. Entonces, él dice, la primera sonrisa del niño Jesús, ¿para quién fue? ¿Quiénes fueron los que le trajeron regalos a Jesús? Los reyes. ¿Y qué le trajeron? Oro. ¿Quién le trajo el oro? El negro. ¿El negro con el oro? La primera sonrisa. Eso es Colasi, siempre mete a la Colasi. Bueno, volviendo un poquito a esto, yo diría, esto es importante. Miren, quizás de repente agarro un poco lo cuento y otra vez un poco lo que me tocó estudiar en el bíblico. Ahí tuve un gran, pero cuando llego al bíblico, me dijeron, más te conviene hablar con el rector del bíblico, es lo que los jesuitas tienen, los dominicos tienen facultades de teología, los agustinos de patrística, y los jesuitas tienen el bíblico, en la gregoriana, y ahí estaba de rector un tal Carlos Martini, que después fue cardenal, un gran tipo, pero muy, muy sencillo, así un tipo muy parecido a Bergoglio y muchas cosas. Entonces fui ahí y me dice, bueno, mira, yo veo que cuando vienen acá los latinoamericanos empiezan a tomar un montón de profesores y después se van sin saber nada. Elegí un profesor y ese profesor léele todas las obras y seguilo y carteate con él. Y bueno, entonces yo le aconsejé a quién, le pregunté. Y me aconsejó un tipo muy interesante que era Alonso Schenker. Alonso Schenker, un tipo que la mamá, el papá es español Alonso, la mamá Schenker es español, o sea, un lingüista en realidad, ya falleció. Pero para mí uno de los grandes, era un poeta. Entonces, él me decía una cosa, tenía una frase muy linda. Decía, cuando uno estudia los salmos, cuando uno hace lección, tiene que partir de que entra en diálogo con alguien, que es ese alguien el que le ha enseñado a hablar. Y él usa una imagen muy bonita. Dice, una mamá tiene un bebé. Tiene un bebé, y al bebé le empieza a mirar a los ojos, le dice, qué sé yo, papá, le dice mamá, le dice mamá. Y el chiquito va uniendo esa palabra con sensaciones, con sentimientos, con necesidades, hasta que en un momento se le juntan las cosas y de repente dice mamá. Y la mamá se le ilumina los ojos porque ha dicho la cosa más genial de la vida. Y sin embargo, ¿por qué? Porque ese chiquito tiene adentro el espíritu humano que le permite ir respondiendo a ese diálogo, a ese balbuceo. Pero la ley tiene algo de balbuceo. O sea, puede responder a ese balbuceo positivo. Vos agarrás el perrito y le decís, mamá, papá, durante 10 años lo único que decís es wow. Porque no tiene la capacidad de respuesta, no tiene dentro el espíritu de la madre, no tiene el espíritu de la madre, entonces no puede responder a ese diálogo. Entonces, pienso que la ley es una. En primer lugar, no se asusten si durante 20 años no logran hacer eso, a pesar de todo el esfuerzo. La van a hacer sin darse cuenta. Pero es, yo diría, fíjense que hace, que me toca hacer lección, llevo ya 55 años de profesión monástica y 60 y algo de vida en el monasterio. Yo entré con 10 años en el monasterio. Al principio hacíamos movimiento, pero después la lección fue lo que me fascinó. Entonces, realmente uno no sabe, en definitiva, no sabe si hace lección o no. Yo no sé si uno sabe cuándo empezó realmente a hablar, cuándo empezó las cosas. ¿Bien? Entonces, pienso que. Voy a sentar. Voy a tirar los botes como García en el Maizanto. Entonces, partamos de esto. La lección es un diálogo. Insisto que nosotros hablamos de lección divina, que no es una lectura. La lección divina, los monjes usaban, los monjes antiguos, le hablo de monjes porque es lo que yo conozco, hablaban de los tres pasos que eran manducatio, ruminatio y después digestio. O sea que vendría a ser comer, rumiar y digerir e incorporar. Entonces, esa palabra ruminatio era muy, muy importante. Entonces, yo diría, es lectura, sí, de alguna manera es lectura, apurada no, más bien lenta. En mi caso concreto, usted imagínese, levantarse con 17 años, levantarse a las 5 de la mañana, invierno,
ir al coro durante tres cuartos de hora, una hora, tirotearse salmos de una punta a la otra. Después, a las 6:30, ir a la pieza, 6:30 de la mañana hasta las 8, una hora y media de lección, me dormía como expediente de jubilación docente. Era cruel, o sea, luchar contra el sueño, de verdad, y cruel. Bueno, ¿qué me salvó? Me salvó cuando empezamos a introducir el mate. El mate fue. Por eso, cuando a mí me preguntaban, sobre todo durante bastante tiempo estuve en la comisión directiva de la conferencia de religiosos por acá, hicimos una vez todo esto, me preguntaban qué técnicas de relax usan ustedes. ¿Qué es de relax? O sea, te quedas chanda. Yo necesito algo que me euforice, que me dinamice, que me despierte. O sea, eso de que yo no controlo la aspiración. No, es que puede ser que alguno lo necesite, puede ser que uno que sea tan acelerado que necesite, yo diría, como parar la vitrola. Como acá hay un santiagueño, me parece, ¿no? Hay santiagueño. Un santiagueño va al médico. Don Ruperto va al médico, el pobre tosía. Entonces, porque fumaba esos chalas que se hacen así con la parte de adentro, ¿no? Eso que fuma uno y tose cuatro. Y el médico lo revisa y dice: mire, Ruperto, dice, voy a ser sincero, dice, va a tener que dejar el chala. Y ve el live, doctor, ¿por qué? Y dice: porque esto está matando despacito. Cuando veo una cama se me hace agua a la espalda. En concreto, en nuestro caso, a mí el mate me ayudó muchísimo. Y ahí descubrí realmente la conexión que nuestra idiosincrasia tiene la importancia del mate. Y me extrañó esto cuando después leí que Charles de Foucault, digamos, no Charles de Foucault, sino René Guaillaume, que es el que organizó todas las comunidades, les aconseja a sus frailes, que son frailes, los hermanitos de Foucault, les aconseja que antes de ir a la adoración se tomen un café. Se tomen un café para estar despiertos, para estar, yo diría, en conexión. Entonces, pienso esto. Puede que a uno le guste más el mate, no tome mate, no quiero hacer una apología del mate, pero me refiero a algo como que acompaña. La lección tiene algo de biológico. No es simplemente una lectura intelectual. Tiene algo de biológico. Es un contacto con algo, es un saboreo. Yo pienso que es como una conversación entre personas que se quieren. Entre personas que se quieren, que puede ser una pareja, puede ser una familia, puede ser amigos. Es una cosa donde uno puede estar callado, puede estar mucho tiempo, pero está como en contacto. No voy a hacer muchos cuentos porque por eso los conté un poco despierto, porque uno tiene que dejar los de Pehuajó. Yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana hoy, ir hasta la ACA, la cosa de punta 5 y esperar ahí con este fresquete. Y después te voy a tener con ellas, así que cuando lo vi llegar, las cosas. Pero bien, ¿es que estábamos hablando? Contacto biológico. Sí. Entonces, la lección tiene esa realidad, yo diría que es un contacto con la palabra, pero no es con cualquier palabra, es con la palabra de Dios. Por eso la lección, vuelvo a decir, uno puede hacer muchas cosas de lección. Uno puede hacer lección con conceptos filosóficos, con muchas cosas. Pero la lección divina es, yo diría, el contacto, el diálogo con la palabra de Dios. Y no es una cosa tan fácil, necesita su tiempo. Pasa como con muchas cosas. Charlando con la Adriana, él me decía, qué curioso, dice, yo he visto personas que vibran profundamente la música de Mozart o de Beethoven. Y yo me decía, yo soy bruto. No. Esas cosas a mí no me dicen. Yo hice un esfuerzo por escuchar de todo mi interior y me di cuenta que no. Me faltaba todo una resonancia adentro. Pero cuando lo conocí a Falú, dice, ay,
de repente me escuchaba otra vez y sentir que entraba en sintonía. Y recuerdo también un viejo cura que de por sí era alemán, pero que había tenido el seminario de Catamarca. Y él le impresionaba que había comprado los mejores discos para culturizar un poco a los seminaristas catamarqueños sobre música. Nos encontraba apático frente a la música, las mejores óperas. Un día pasó a Carrizo, que era un tipo que hacía la recorrida por todas las provincias recogiendo los materiales folclóricos y grababa. Dice, lo escucharon, de repente los chicos, dice, como sintieron, dice, me impresionó la respuesta de estos chicos catamarqueños cuando empezaron a escuchar que se ochallas. Entonces, yo diría que la lección de alguna manera existe cuando hay una resonancia, cuando, es decir, uno lleva adentro. Hay un famoso dicho que dice, si un libro choca contra una cabeza y el ruido que se produce es a hueco, no siempre es culpa del libro. Entonces, en todo el diálogo, uno de alguna manera se pone en todo un camino. Se va haciendo, no existe la lección, se va haciendo la lección. Entonces, de repente puede ser que algunas personas lleguen ancianos y lo único que sepan decir es una oración. O sepan recitar salmos. Se nos murió ahora hace un par de meses, poco menos de un mes y medio, un monje nuestro que era fanático de los salmos. Además, los leía en hebreo y los recitaba en castellano. Él era hijo de judío. Pero me impresionó porque ya había reducido casi toda su piedad a los salmos. Me parece muy importante. O sea, uno, con el tiempo se va como simplificando. O hay oraciones que te dicen más. Yo, por ejemplo, de chico, me costaba tremendamente rezar el rosario. Ahora rezo los cuatro rosarios todos los días. Ustedes dirán, ¿está el pedo? Sí, puede ser. No, lo que pasa es lo siguiente, es que hace 14 años tuve 3 infartos. Entonces, bueno, a partir de ahí tuve que organizar mi vida de una manera diferente. Tengo que caminar todos los días. Como estamos ahí del campo, camino. Entonces, agarro 2 rosarios para allá y 2 para acá. Y me encanta rezar el rosario. Usted mira, ¿pensás en todo? No. Sí, trato de decir un misterio de voz alta antes de empezar. Pero después de decirlo, me encanta hacerlo mirando la naturaleza, para los vecinos a charlar, paro con los vecinos a charlar, le regalo mi rosario. Entonces, cuando voy a alojar siempre compro unos 100 rosarios, me regalo los rosarios, pero después lo cuelgo de mí. Entonces, fíjense, yo creo que hay, el rosario es una típica lección popular. Es esa. Yo recuerdo que en casa nosotros rezamos rosario todas las noches. Bueno, éramos 13 hermanos, pero no todos vivos, los demás trabajan. No, yo soy el noveno de 13 hermanos, pero papá tuvieron que cortarle una pierna acá, cuando tenía 5 hijos, le cortaron una pierna acá, y después nacimos 8 más, que se llegan a tener 2 piernas. Bueno, entonces, hay un cuento en casa, parece que no es cierto, pero yo soy el noveno, pero en realidad soy el noveno B. Porque mamá quedó embarazada del noveno y perdió el embarazo, parece que sufrió mucho en eso, ya tenía 47 años. Después quedó embarazada de mí. Entonces, entonces las vecinas siempre mareó, 37 años, ya tenés 8 hijos, acabas de perder uno. Mira que te pueden hacer un hijo todo. Entonces, dicen, no es cierto, pero dicen que mamá había dicho, no importa, si nace tonto le pongo un mamero y que se haga cura. Una tía mía me comentaba que mamá siempre decía, no, yo lo único que tengo es la vida, y porque la quiero la doy. Así que nací yo, después nací yo. Pero eso sí, mamá me consagró desde su vientre a San Francisco de Asís, y por eso me puso Mamerto, por Fray Mamerto Esquiú, porque era el que había ayudado a papá. Y Francisco de Asís, así que el que se copia es yo soy Francisco de identidad. Bueno, entonces, fíjese, volvamos un poquito a esta idea. A propósito, hago disperso porque no piense que yo voy a venir a darles una receta cómo se hace lección. Es como si, qué sé yo, en un curso prematrimonial uno tuviera que darle recetas cómo vivir el amor en pareja.
absurdo, ¿me entendés? No existe una receta para eso. Con el tiempo, el otro día me contaron un chiste que es bastante sonoro, pero que yo ahora lo aprovecho para bien. Me contaron que dice, el matrimonio es una lotería. Algunos terminan bien y otros duran para siempre. Entonces, claro, es un chiste. Yo digo, justamente, terminan bien los que duran para siempre. Eso termina bien los que duran para siempre. Por eso, pero me pasó el otro día, yo, digamos, cuando bendigo un casamiento, que tampoco son tantos, pero son varias maneras de eso. Todo, casi siempre son gente que ya vive, traen sus hijos, entonces piden el sacramento del matrimonio. Entonces tenía, siempre les pido que sean ellos lo que se dicen. Te recibo por esposo y prometo serte el cuerpo. Que no pregunta, antes el cura preguntaba, Siriaca, aceptás a Eulalio aquí presente, bueno. Entonces, el otro día el chico se puso nervioso, viste que se agarraron así de la mano. Lucía, te acepto por. Y miraba el cabello. Te acepto por esposa y prometo serte fiel hasta que tu muerte nos separe. La risotada de toda la gente. ¿Quién se va primero? ¿Por qué pongo esto de la lección así? Porque no se imagine que existe una receta. Bueno, ¿cómo se hace la lección? Como uno podría decir, ¿viste? Cuando uno lee un libro como Sadhana, por ejemplo, de Anthony de Melo, cosas por el estilo, te dan todo como una serie de cosas. Bueno, pónganse en relájense tranquilos, traten de que la planta de los pies toque el piso, como una conexión con la tierra. Ahora, cierre los ojos despacito, sienta como la respiración entra dentro. Todo eso puede estar bien, ¿me entendés? Pero yo diría, esto es un aspecto físico, que nunca, en la lección, nunca tuvo demasiada entrada eso. Sirve para otro tipo de cosas, sirve para un relax, sirve, que son métodos estos. Buenísimo, si les sirve, utilícenlo. Pero yo creo que es distinto de la lección. La lección yo creo que es un encuentro con la palabra amigo, que es la palabra de Dios, la palabra que tiene vida. Por eso uno dice, ¿se puede hacer lección con un comentario? Sí, sobre todo muchas veces sirve tener un comentario. No es necesario que texto largo, puede ser un texto chico, pero a veces también puede uno hacer una lectura como corrida. Yo le voy a regalar un poco como fruto de la lección. Yo hice la lección, pero la hice para mi gente de campo. Entonces, mi gente de campo, a las 4 de la tarde más o menos, se reunía a tomar mate y yo tenía un programita por radio. Era el 33, el radio 9 de julio. Y ahí, de lunes a viernes, tenía una charlita más o menos de 5 minutos sobre un texto. Pasé todo el Antiguo Testamento, 120 charlas del Antiguo Testamento y 120 del Nuevo Testamento. Será más o menos 24 semanas, empezando con el. Y entonces, lo que consistía era como volver a contar eso. Yo lo tengo por un lado, el CD, se lo voy a regalar después. Como todo esto no tiene derecho de autor, ustedes después lo meten, lo copian, se lo llevan, no tengo ningún problema. Y después, Patria Grande me pidió para publicarlo en forma de libro, así que los libros sí los tiene Patria Grande. Son cosas de Dios y cosas de Jesucristo. Son 120 charlitas. Quizás podría, yo digo, inicialmente en los colegios, puede servir. Inicialmente, por ejemplo, ponerla a la grabación. ¿Está el que entiende del aparato? Sí. ¿Quieres que lo probemos un poquito para que lo vean?